asignaturas que son muy constructivas, son interesantes y es lo que estaba buscando yo, por eso me he metido en esa carrera. Introducción a la empresa, que me parece una asignatura muy, muy interesante. La asignatura está muy bien implantada, la verdad, el horario está muy bien. La verdad es que todo el mundo ha pensado que iba a ser un cambio distinto, pero no viene nada mal, porque así también asiste más a clase, los profesores están más atentos, te facilitan pues, como el contenido. Y, por ejemplo, otras asignaturas también son muy buenas, como Derecho, que creo que sí que nos puede servir cuando terminemos de hacer la carrera para en el futuro poder llevar nuestra empresa de la mejor manera posible. En la biblioteca, por ejemplo, tenemos sala en grupo, tenemos muchos trabajos con grado, luego está muy bien porque se puede estudiar muy bien, son amplias, limpitas, etc. Bien, la biblioteca sobre todo muy grande, hay muchos sitios, siempre que voy hay hueco para estar. La cafetería también es muy grande. Pues en cuanto a las instalaciones de la universidad, pues todo está muy bien, bueno, todo está limpio, los profesores, secretaría, todos las atienden bien. La verdad es que estoy muy contenta con la universidad. Es mi primer año y no me he llevado decepción. Las instalaciones son, yo creo que bastante buenas en comparación con otras universidades, porque otras universidades son más antiguas. Son todos así muy jovencitos y la verdad es que nos comunicamos muy bien y eso. Si tienes alguna duda o lo que sea, siempre puedes ir a hablar con ellos y no tienen ningún problema en atenderte a la hora que tú quieras. Nos facilitan en cuanto a información, dudas, están atentos. Pues vamos, que yo me he llevado una impresión porque normalmente dicen que los profesores no hacen caso, pero sí, están muy atentos y prestan atención al alumno. Por ejemplo, el otro día tuvimos una duda con introducción a la empresa y sí que pudimos ir a su despacho a que nos resolviera las dudas. O sea, sí que dan tutorías para que tú vayas y te solucionen las dudas si no has entendido algo en clase.